Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a mi canal. Bueno, en esta oportunidad, y como ya se los había prometido, el día de hoy les traigo cómo devolverse a Windows 10 estando en Windows 11 a través de una actualización, la actualización que nos ofrece Microsoft a través de Windows Insider Program. Esta opción nos permite devolvernos a Windows 10 sin perder ni un programa instalado o ningún archivo que tengamos en el ordenador. Esto se va a hacer a través de una restauración que nos ofrece Windows. Mi nombre es Cristian Salamanca, te invito a que le me gusta este video. Recuerda que en la parte de abajo puedes dejar algún comentario o alguna sugerencia. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que estés al tanto de todos los videos que vamos subiendo. No dejes de seguirme en mi cuenta de Instagram @tutorialvideo18 para que estemos más en contacto. Bueno, y para devolvernos a Windows 10, recuerde que tuvimos que haber estado acá en Windows 11 gracias a una actualización que se hizo por la opción de Windows Insider Program. Entonces vamos a ir al menú Inicio y le vamos a dar aquí en la opción de Configurar. En esta opción de Configurar, vamos a buscar en la parte izquierda, acá donde dice Sistema, una opción que dice Recuperación. En esta opción de recuperación vamos a buscar aquí en el apartado de opciones de recuperación esta opción que dice volver a Windows 10. Y le vamos a dar clic en volver. ¿Eso es sarcasmo, maestro? Esperamos unos segundos y nos sale una ventana donde nos pregunta que por qué deseamos volver a la versión anterior. Es decir, a Windows 10. Vamos a seleccionar aquí la opción que más nos parezca. En mi caso yo le voy a dar mis aplicativos o dispositivos no funcionan en Windows 11. Si realmente esto es así, te recomiendo que busques las actualizaciones acá en Windows 11 para que puedas de pronto darle una oportunidad a Windows 11 y continuar con él, ya que a veces no se instalan completas los controladores para los dispositivos que estamos utilizando. O incluso no están actualizadas las versiones para las aplicaciones que se están utilizando. Entonces busca estas actualizaciones en esta versión de Windows 11 antes de devolverte a Windows 10. Incluso aquí nos dice que busquemos las actualizaciones, pues para ver si se solucionan algunos de los problemas que podemos tener con esta versión de Windows. Eso no me lo esperaba. En caso de que realmente ya estés convencido de que quieres volver a Windows 10, entonces le vamos a decir que no para poder continuar. Aquí nos bota un mensaje que necesitamos saber, donde nos indica que este proceso puede tardar un buen tiempo mientras se devuelven y se restauran las actualizaciones que están instaladas de Windows 11. Y así volver a quedar en Windows 10. En algunos casos, al volver a Windows 10, vas a tener que volver a instalar algunas aplicaciones. Estas aplicaciones que instalaste después de haberte actualizado a Windows 11. Puede que no todas, porque la mayoría son compatibles entre estas dos versiones. Algo muy importante que lo tienes que tener claro es que las parametrizaciones, me refiero a cambios de tema, colores, personalizaciones incluso del escritorio, se volverán a retornar a las que tenías cuando estabas en Windows 10. Es importante que hagas una copia de seguridad, aunque él no va a tocar los archivos, pero es mejor estar 100% seguros para no perder estos archivos que pueden ser muy importantes para ti. Luego de tener en cuenta estos pasos y haberlos realizado, le vamos a dar ahora sí siguiente. Y sin embargo, aquí nos va a advertir que si tenías una contraseña cuando estabas utilizando Windows 10, es mejor que la sepas o la consigas, ya que él te la va a volver a solicitar cuando inicies de nuevo en Windows 10. Es decir, que de pronto tú tenías una contraseña en Windows 10, luego lo actualizaste a Windows 11, estando en Windows 11 volviste y la cambiaste, no va a ser esta contraseña que tienes ahora en Windows 11, sino él va a pedir la contraseña anterior que tenías cuando estabas en Windows 10. Luego de estar seguros de esto, le vamos a dar siguiente. Claro que si no recuerdas la contraseña, en la parte de abajo voy a dejar un link de un video donde puedes restaurar la contraseña estando en Windows 10, así se te haya olvidado. Este muchacho me llena de orgullo.
Ahora nos arroja un mensaje que nos dice gracias por probar Windows 11 y nos indica que en cualquier momento podemos volver a Windows 11. Ahora sí, le vamos a dar clic en esta opción que dice volver a Windows 10. Antes de darle clic, les voy a mostrar algunos archivos y programas que tengo instalados en este Windows 11. Por ejemplo, acá tengo algunos videos que había realizado y algunos archivos. Ahora sí le voy a dar volver. Inmediatamente el ordenador se va a reiniciar y va a empezar con su proceso de restauración a Windows 10. Como ya les había dicho, esto puede tardar un poco. Entonces vamos a dejar el ordenador ahí quietico mientras vuelve y se instala. Ya cuando estemos en Windows 10, vamos a ver que efectivamente mantuvo los programas que yo tenía y los archivos que yo tenía. Vamos a venir acá a configuración y van a ver que ya me devolví a la versión de Windows 10. Hay destinos peores que la muerte. Bueno, realmente fue un proceso muy fácil y sencillo gracias que Microsoft nos ofrece aquí en Windows 10 pasarnos de un Windows a otro a través de las actualizaciones. Mi nombre es Cristian Salamanca, espero que este video haya sido de mucha utilidad y si fue así, ¿por qué no compartírselo a un amigo? Recuerda suscribirte a mi canal y darle me gusta a este video. No olvides dejarme algún comentario o alguna sugerencia en la parte de abajo. No dejes de seguirme en mi cuenta de Instagram, @tutosvideos18, para que estemos más en contacto. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.